Continuando con este curso básico de estadística para ciencias de la salud, le saluda de nuevo Juan José Romero Zúñiga, médico veterinario, profesor de epidemiología en la Universidad Nacional durante los últimos 25 años. Como les decía en el primer video, vamos a utilizar dos paquetes estadísticos que son gratuitos, que los podemos bajar desde el internet, como lo vamos a ver en un momento, que se llaman Jamovi e Infostat. Vamos a ver cómo es que se hace el proceso de bajada, de instalación y algunos elementos básicos para su uso. El primero al que vamos a acceder va a ser a Jamovi, ¿sí? Y para acceder a Jamovi vamos a entrar a la página jamovi.org, ¿sí? Jamovi.org. Y allá vamos a observar que tenemos dos opciones para utilizar Jamovi. Tenemos una versión beta que es para utilizar en la nube. Para trabajar en la nube necesitaríamos una muy buena velocidad de internet para poder tener acceso a procesos rápidos, o lo podemos bajar e instalar en nuestra computadora, que es lo que yo recomiendo y es lo que yo tengo. Entonces, le damos clic en la opción de bajar a nuestra computadora y luego tenemos dos opciones, la sólida o la actual. Digamos que la actual usualmente es la que todavía está a modo de prueba y que puede tener algunas pulguillas eventualmente. Entonces, yo recomiendo instalar la versión sólida. Le damos clic ahí y nos va a bajar un instalador. Una vez que está dado el instalador, bajado, pues procedemos con el proceso de instalación. No tiene mayor dificultad, yo ya lo tengo instalado en mi computadora, entonces vamos a omitir este procedimiento. No tiene ninguna dificultad, insisto. Y si ustedes se fijan, funciona tanto para Windows como para Mac, ¿sí? O como para Linux. Entonces, ya sea que tengan sistemas operativos Windows tipo Mac o tipo Linux, funciona muy bien. En el caso del software Infostat, como les decía, es un programa, es argentino. A mí me gusta mucho, tengo que decir que lo uso bastante. Y la página de internet es infostat.com.ar de Argentina. Cuando estamos acá tenemos dos opciones para descargar. Tenemos una versión en español, una versión en inglés. Podemos bajar una versión gratuita de tipo estudiantil que, si se fijan, le va a pedir una serie de requisitos para obtener una clave de activación. Si quieren, para obtenerla, tienen que llenar unos cuantos datos, someter la fórmula y entonces les va a enviar el sistema una clave de activación. O ustedes podrían también comprar, ¿verdad? Si se quiere, pues pueden comprar la versión en español que se haría una vez que bajan el instalador y cuando ustedes siguen las instrucciones para instalar el programa, va a llegar el momento en que les va a pedir una clave. Si uno no tiene la clave, ahí es donde dice que desea adquirir el paquete. Y con eso lo compra. Insisto, es bastante, bastante barato y podríamos aprovechar ahorita que el dólar está barato porque cuesta únicamente $50. Estos serían los dos programas que vamos a utilizar. Yo ya los tengo instalados en mi computadora, así que procederé inmediatamente a
hacer una descripción muy rápida de cómo funcionan estos programas. Ahí estoy iniciando el programa Yamovi. Ya lo tengo instalado en mi máquina. Tiene un menú bastante sencillo porque utiliza un menú de, digamos, podríamos decir muy gráfico, digamos, en persianas, pero es muy gráfico, de manera tal que en lugar de ver texto, lo que tenemos son figuras, son iconos que nos ayudan a ubicarnos. Quizás el único menú que sí tiene más texto, pues sería este que está en la esquina inferior izquierda con las tres líneas horizontales, que es como digamos, el inicial. ¿Por qué decimos que es el inicial? Porque aquí es el que nos permite abrir nuestros datos o, digamos, si queremos hacer una nueva matriz de datos, entraríamos a la opción de nosotros mismos digitar esa matriz de datos. Yo quiero, en lugar de meter datos en Excel, los puedo meter aquí directamente. Para hacerlo, vean si ustedes si se fijan, tiene variable A, variable B, variable C. Y hay un tipo de notación o de signos o símbolos para el tipo de variables. Si nosotros damos un doble clic, se nos activa la opción de editar la variable. Entonces, por ejemplo, yo aquí a la variable le puedo poner ID, ¿verdad? Que es una identificación. Tengo que decir qué tipo de variable es. Entonces yo diría que es una identificación y el tipo de datos puede ser un número entero, puede decimal o puede ser texto. Podríamos, aquí no tenemos ningún problema, es mejor utilizar texto por aquello de que haya letras, números o números y letras. ¿Okay? Luego, a la siguiente variable, digamos que fuera una fecha de nacimiento, ¿verdad? Una fecha de nacimiento. Acá igualmente nos interesa más decirle que es una variable nominal que es de texto y parte sin novedad. Si ustedes se fijan, aparece ahora una A acá que nos dice que es una variable de tipo textual. Y digamos que aquí vamos a tener una variable numérica que se llame, okay, edad. Okay. Entonces, le vamos a decir que es una variable para fines prácticos de tipo continuo, con datos enteros y que no vamos a tener valores perdidos. Eventualmente podríamos decir que un valor perdido, el valor perdido es aquel que nosotros queremos introducir en nuestra matriz de datos para indicar que ahí hay un valor. O sea, que ahí hay un dato y que no quedó vacío por puro, digamos, por puro desgano o por puro descuido nuestro. Podría ser un punto y listo, ya lo agregué. Y entonces digamos que el punto significaría que si hay un punto es un valor perdido. ¿Okay? Perdón, lo borré. Okay. Ya lo agrego y listo, ya estamos. Ya tenemos un valor perdido para esto. Vamos a ver, parece que no quiso. Okay, ahora sí. Listo. Dice que no se pudo porque. Ok, vamos a ver, a veces hay que hacerlo así y ya funciona bien. Listo, ahora sí. Es que hay que encerrarlo entre las comitas para que funcione correctamente. Bueno, pero digamos que esta es la opción que yo quiero hacer una base de datos nueva. Si yo le doy clic acá en la flecha para abajo o para arriba, pues desaparece eso. Bueno, yo podría abrir datos que ya existen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero bajar, subir los datos que voy a utilizar con ustedes. Lo puedo tener en una llave externa o lo puedo buscar en mi disco duro, como ya ustedes saben hacerlo.
Y entonces, acá tengo el dato, está en Excel y el sistema abre sin ningún problema datos que están en Excel. ¿Okay? Si ustedes se fijan, entonces tenemos las distintas variables, ya tienen sus características, ven que aquí es nominal, ¿sí? Tipo texto, el fumado también es nominal tipo texto, la edad es una variable que aparece como nominal entero, yo quisiera pasarla más bien a continua, entera, para trabajarla como si fueran datos numéricos, ¿ok? Y lo mismo con el número de ultrasonidos, lo voy a pasar a una variable continua, ¿sí? Vean que la estatura está como nominal textual y yo la deseo pasar a continua con decimales, porque tiene dos decimales, entonces se lo tengo que indicar, mientras que el peso total es continua y la vamos a utilizar con números enteros. Entonces, yo tengo la posibilidad de corregir cualquier problema que haya ocurrido en el traslado de los datos de allá para acá. Vamos a tener una medida continua, que es el IMC, y vamos a utilizar decimales. Ahora, en el caso de los decimales, si se fijan, acá tenemos tres decimales. Nosotros podríamos, eso no lo vamos a ver acá, no lo vamos a regular acá, sino que para trabajar sobre los decimales, iremos aquí a los tres puntos que tenemos sobre la esquina superior derecha y le vamos a decir acá que en el formato numérico nos vamos a posicionar y le vamos a decir que queremos dos posiciones decimales. Al hacerlo y al salirnos de acá, vamos a ver, decirle que esto es un continua decimal. Ok, esto ya está. Y le vamos a decir acá que el número, las cifras decimales serán 2 y debería de aplicarlo. Por alguna razón no quiere. A veces pasa esto, pero bueno, no nos preocupemos tanto por eso. La cosa es que si hay números, que sea una variable continua, si es números enteros, indicarle que es entero. Si tiene decimales, como acá, decirle que tenemos decimales. ¿Ok? Listo. Bueno, esto es como lo más básico y esencial y el resto de los menús están de forma gráfica. Es importante que sepamos que el programa no trae todos estos módulos una vez que nosotros lo bajamos. Nosotros instalamos los módulos que nos interesa para trabajar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nos venimos aquí a la biblioteca o a la librería de módulos que tenemos en la esquina superior derecha con una X, perdón, una cruz en blanco. Y que dice módulos. Y allá nos vamos a la biblioteca de Yamovi. Y nos va a aparecer la lista de módulos que están disponibles en esta librería. Nos explica básicamente de qué se trata cada uno de los módulos y nosotros elegiremos el que queremos instalar. Okay, entonces, por ejemplo, si queremos hacer un análisis de sobrevida para análisis clínicos o para rutas clínicas, pues entonces le daremos instalar. Si tenemos una buena velocidad de instalación, se instala rápidamente. Okay. Ahí, pues, es probablemente un programa un poquillo largo, un poquillo pesado, entonces tarda un poquito en instalar. Si nosotros queremos después desinstalar un programa porque decimos que no lo necesitamos, igualmente en los módulos podemos administrar los módulos instalados y entonces los que ya están instalados se pueden ocultar,
digamos que el JMV que está acá arriba, ¿sí? Vamos a ver el JMV. Ok, ese está metido aquí en exploración, pero vamos a ver el toaster, por ejemplo. Si yo quiero, que me aparezca nada, digamos que no verlo, entonces me voy hasta el toaster y lo puedo ocultar. ¿Sí? En el momento en que lo oculto, ya no me aparece más. ¿Okay? Voy a ir a que me aparezca de nuevo, lo muestro, ahora ya me aparece, o lo podría eliminar. ¿Okay? Son cosas fundamentales, básicas, que tenemos que manejar de Yamovie. Después veremos que uno puede, ¿cómo se llama? Buscar datos, uno puede modificar un dato, ¿verdad? Yo aquí podría decir obesidad, que es la otra variable, y si le doy a entrar, el dato se ve y queda marcado como que yo lo cambié a la fuerza, ¿ok? Yo lo cambié a la fuerza. El sistema me dice, lo cambió a la fuerza. Entonces, vamos a quitarlo debería de quitarse esto, pero bueno, a veces se pone medio triste. Listo. Bueno, esas son cosas que son básicas para trabajar. Luego veremos ya en los siguientes videos cómo vamos a trabajar el programa. Aquí tenemos el nombre, si nos metemos a variables, el nombre de cada una de las variables con el tipo de variable que es el tipo indicado con la figura o con el icono. Aquí tenemos los datos. Aquí, pues no hemos hecho ningún análisis. Este es el lado derecho. Es donde vamos a hacer los análisis con los respectivos resultados. Bueno, esto es Yamovie, ¿sí? Y Infostat nos presenta un tipo muy clásico de programa con sus menús de persiana, ¿ok? Como no tenemos instalado, digamos, como no tenemos ni datos ni resultados, pues estos están limpios, ¿verdad? Pero entonces vamos a abrir, igual yo puedo hacer una nueva tabla, que es donde yo voy creando mi tabla, en lugar de hacerla en Excel, yo la voy digitando acá. No es este el propósito, ¿ok? Entonces no la quiero guardar, sino que voy a abrir la tabla y voy a abrir la misma tabla que pensamos utilizar en el curso. Okay. Y acá el sistema primero nos muestra dos hojas que tenemos en el libro, una que se llama base de datos y otra que son instrucciones. Entonces, si se fijan aquí al lado derecho, nos deja ver de qué se trata. Y el sistema abrirá el que esté marcado como activo, o sea, el que esté marcado en azul. Nosotros queremos que abra bases de datos. Okay. Esta es una vista preliminar. Yo la puedo ampliar para ver la vista preliminar. Y si estamos de acuerdo, le decimos aceptar. Ojo que aquí me dice usar primera fila con el nombre de columna. Efectivamente, la primera fila, la 1, tiene el nombre de la columna y le voy a decir que acepto. Y ahí ya tengo la matriz levantada en el programa. Una vez que ya tenemos datos, entonces ahora sí se me activan todo el menú para el manejo y la edición de los datos. Tengo datos de edición, de cortar, pegar, todas esas cosas que sabemos. No hay resultados, pero ahora tengo acceso a todos los procesos estadísticos que vamos a utilizar en los siguientes videos, los modos de graficación que vienen por aparte, ¿ok? Y las ventanas que son para irnos devolviendo eventualmente entre un proceso y otro. Es un programa bastante, bastante sencillo, muy amigable, el cual vamos a ver cómo funciona
en cada uno de los siguientes videos. Bueno, hasta aquí llego con este video demostrativo de cómo instalar y de cómo funciona en términos generales cada uno de los programas. Insisto, muchas de las cosas ustedes las pueden explorar o inclusive hay bastantes videos tutoriales para preguntas específicas de cómo eliminar un dato, cómo eliminar un registro. Por ejemplo, si yo quiero eliminar este registro, me iría aquí a este menú que dice eliminar fila. Si yo quiero eliminar una variable completa, pues me iría acá donde dice eliminar columna, ¿verdad? Son cosas que son más o menos sencillas. Bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.